La realidad es que estamos frente a la iglesia de Manantial de Luz. I'm a leader from the church name Manantial de Luz. Y viendo que uno, las familias que están congregando en la iglesia, uno mira la necesidad de cada familia. As a leader from my church, I can see the needs from the families in my church. Esa es la que nos verdaderamente agradecemos a Dios por el ministerio Casas por Cristo, porque ha sido de bendición aquí en Guatemala ayudando a las familias necesitadas. And we are grateful with God and with Casas por Cristo who came here and helped people here in Guatemala. La necesidad realmente va porque uno sabe, uno vive en este lugar y los mira, ¿verdad? Que sí necesitan una casa. Lo hace conmover con el amor de Dios, es que les hagan una casa. Because we can see the need of this family, and I'm a leader in my church, and I can see that the family needs a new house. Verdaderamente, yo siempre, el resultado o el beneficio que nosotros es que nos llenamos de gozo, de bendición, en ver una familia recibir una casa. Y agradecemos a Dios por el ministerio Casas por Cristo, porque ellos también están haciendo un esfuerzo, un sacrificio en Guatemala para que los pobres tengan una casa. To tell the truth, the result of this build is that they can have a better relationship with God, and also we want to say thank you to Casas por Cristo and you, because you come here and build houses for poor people, and we're blessed because you're here in Guatemala. José Cotzohay. My name is José Cotzohay. Sique. José Fernando Cotzohay Sique. Trabajo en juegos pirotécnicos. I'm working and doing fireworks. Y también como por la necesidad también, como ya por los años ya uno ya. Es poco lo que las fuerzas para ganar algo, ya, para sobrevivir, es poco lo que ganamos. Ya. A veces queremos hacer algo para seguir hacia adelante, pero ya el dinero no nos alcanza, para eso solicitamos una casita para que nos puedan ayudar, que es de mucho beneficio. I'm an old person, and working hard for me it's too difficult, because my job it's required that I'm a very strong person, and I'm very old, and for that reason, I'm looking for help. Y también ya es poco de nada. No tengo una ni para todo, está estudiando ahí. Ya nosotros ya no, ya como esta casita que tenemos ya, ahí nos quedamos, pues necesitamos, ya se cae. Entonces ya nos pues solicitamos una casita. And we have a daughter, and she's standing up. Porque no tenemos donde quedar ya la casa que está ahí, donde los patojos ya, nosotros no tenemos ya. Because we don't have a house now, we are living with one of my children. Si ves, ya es lo que ganamos, es poco, ya no nos alcanza para hacer algo, otro cuarto para ahí, pues solicitamos la ayuda. Y también mi esposa está enferma también. My wife is sick, and we don't have enough money to build a new house for her. Es una bendición para que nos tenemos donde quedar. It means for me a big blessing, because we're gonna have a place to live as a family. Es una bendición para saber dónde tenemos para quedarnos ya. Ajá, una casita ya. Una bendición porque ya es nueva la casita que nos van a regalar. It's a big blessing from God.